querida familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, aprovechando que ya estaba arreglada y vestidita y con ganas de grabar. He querido aprovechar este día para hacer un día, una noche de grabación, porque por el día es imposible con el calor. Así que hoy os traigo un nuevo vídeo. Este vídeo es últimas compritas, un haul para la bebé. Como veis ahora, como no puedo maquillarme, ni puedo hacer vídeos, ni puedo grabar maquillándome, pues ahora os quiero subir todas las cositas de mi princesa. Como veis ahora estoy subiendo todas las cositas, todos los vídeos maternos, todos los vídeos específicamente cositas del bebé. Así que hoy también, hoy os traigo un vídeo, un haul, compritas, últimas compras para mi bebé, últimas compras. Como ya sabéis, estoy en las 38 semanas. Y ya, bueno, pues lo que os estoy diciendo, últimas compras, necesarias y no necesarias. Así que os vengo a enseñar todo, espero que os guste, quedaros a ver el vídeo porque os va a gustar, seguro. Así que no me entretengo más y dentro del vídeo. Bueno, como lo sabéis, en el vídeo anterior tenéis el vídeo de la bolsita de mi bebita, os lo dejo por aquí arriba. Y si no lo habéis visto, os invito a que vayáis a echarle un vistacito. Bien, vamos a comenzar y tengo para enseñaros estos cojines de lactancia que los tenía en vídeos atrás pero no me acordé de sacarlos, así que aquí os los traigo. Yo tengo dos, me han mandado dos, os quiero enseñar uno más chiquitito y otro más grande. Este es el pequeño, este me lo mandó la página de Modas 13, que como hago en todos los vídeos os voy a dejar aquí abajo de dónde es cada página, o sea, de qué es cada cosa, las páginas que me han mandado, lo voy a poner todo aquí abajo, ¿vale? Bueno, este es más pequeñito, que seguramente es el que me lleve al hospital para empezar a darle pecho a mi bebita. Entonces seguramente me lleve este porque este es demasiado grande, este lo usaré en casa y este me lo llevaré para el hospital, así que espero que no se me olvide. Este de aquí va a juego con mi cuna, que también tenéis el vídeo de montando mi cuna, montando la cuna del bebé, que lo dejo por aquí arriba por si acaso no lo habéis visto. Y bueno, pues estos son los cojines de lactancia que os tenía que enseñar, que todavía aún no los había enseñado. Me estoy muriendo de las calores, ¿vale? ¡Uy, qué calor! Bueno, lo siguiente que os enseño es este... ¿cómo se llama esto? Hamaca de baño, se llama. Es una hamaca de baño para no sujetar al bebé cuando le estás bañando, no usar las manos, sino que tú esto lo pones, a ver, lo pones así y pones al bebé acostadito y no hace falta que uses las manos y ya le vas bañando y usas las dos manos para no estar agarrándolo. Me lo compré en el Corte Inglés, de la marca Bebest, así que nada, pues como os digo, pues hay de muchas formas, de muchos tamaños, de muchos modelos, de diferentes formas, este es de telita, así que bueno, a mí me pareció bastante bueno y económico y me lo cogí. Lo siguiente que os muestro es esta almohadita también, es una almohadita viscoelástica, que la verdad es que está muy bien para la forma de su cabecita, para que, bueno, pues para que no se le deforme. Esta almohada lo puedes poner en cualquier sitio, en la cuna, en el carro, en la hamaca, en todos los sitios. Esta almohadita la puedes poner. Os la voy a abrir para que la veáis. Es una pasada. Es una pasada. Como veis, tiene la formita de la cabeza para que su cabeza no se deforme. Es viscoelástica, es una pasada esta marca. Vi unas cuantas, pero vamos, esta fue la que más me llamó la atención. Esta fue la que más me gustó. No sé si lo podéis apreciar, pero vamos, la puedes poner así, blanquita o gris. Es reversible y lo que os digo, la verdad es que es una pasada, es una pasada. Mirad, mirad, como veis aquí, aquí aparece la forma de la cabecita, para que su cabeza esté en buena posición. Así que también me la compré en el Corte Inglés, no recuerdo el precio, no sé si me costó 28 o 29 euros, 30 euros creo que me costó la almohadita, pero la vi necesaria, la verdad, ya que, bueno, he visto algún bebé con la cabeza un poquito deformadita y siempre que esté en nuestra mano, puesto
todas las cosas confortables para la bebé, pues nunca vienen de más, así que yo se la quise coger. Y bueno, la verdad es que estoy muy muy contenta. Es de la marca Cleva Mamá. Bien, seguimos. Y en el Corte Inglés también le compré estas dos cositas. Estaban en rebajas. La verdad es que esta marca, junto con Pasito a Pasito, es una de las mejores para los bebés. Y son bastante caras, la verdad. No nos podemos permitir muchas veces comprar estas marcas porque son muy caras. Pero bueno, estaban en oferta y yo me lo compré. Me compré este porta chupetes y este porta biberones. Como veis, es preciosísimo. Es de la marca Cotton Juice, ¿vale? Como veis, es preciosa, los detalles, todo súper bonito. El porta biberones me costó 20 euros y el porta chupetes no lo pone, y sinceramente no lo recuerdo, pero por ahí andaba la cosa. Por ahí andaba la cosa, algo menos, 17, por ahí. Así que bueno, me lo quise comprar porque me encanta. Además que para el carrito me pega súper bien porque es el mismo color además. Así que ahí las dejo. Hice un pedido a Amazon, entre otras cosas que ya os he enseñado de las cositas de la maleta del bebé. Entre ellas también pedí este detergente para biberones y chupetes, para lavar las cositas de la bebé. Para lavar sus biberones sobre todo. Es de la marca Nu, cuesta 4 y algo. Y bueno, pues la verdad es que lo veo necesario para lavar las cositas de la bebé con cosas específicas para bebés. También en ese mismo pedido me pedí un escurre biberones para cuando tú los esterilizas o los lavas en la pila con el detergente mismamente, pues los pongas a escurrir. Es este de aquí, de esta marca. Ya os digo, lo compré en Amazon y cogí uno de los más económicos porque la verdad es que tampoco hace falta coger uno más caro porque va a ser la misma función. Me costó 10 euritos y la verdad es que está genial. Ya lo estrené, lo utilicé cuando esterilicé las cositas que me llevo para el hospital. Y por fin tengo mi calienta toallitas. La verdad es que me ha costado la vida encontrarlo, pero bueno, lo encontré en una tienda, me lo mandaron a pedir y ya las tengo aquí. Es un calienta toallitas, como bien la palabra dice. Se enchufa la corriente de luz, calienta las toallitas para que tu bebé no tenga el culo fresquito por las noches ni se despierte. La verdad es que lo quería, lo vi, lo quería hasta que no lo he conseguido. No he parado, la verdad. Es de la marca Bebedue y estoy muy muy contenta. Y bueno, pues nada, que ya la tengo aquí puesta con la papelera. Y esta es la caja. Y bueno, pues nada, que también una compra más y que me vuelve loca. Estoy súper contenta. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, como veis, es otro día porque se me terminó la batería de la cámara y no pude seguir grabando el haul. Así que os lo vengo a terminar, ¿vale? Me acabo de duchar y de lavar. Y así, este es mi pelo. Mi hermoso pelo, sin hacer nada. Así que bueno, da igual, porque os vengo a enseñar cositas, las últimas cosas que hemos comprado para la bebé. Y quería terminar este vídeo, así que a eso vengo y a esto es lo que os voy a enseñar. Vamos a seguir, ¿vale? Después de todo lo que habéis visto, vamos a seguir. Y os voy a enseñar lo que le compré, que es este cestito para su ropa. Como podéis ver, es un cestito blanco, como toda la habitación. Súper bonito, para no mezclar su ropa con la nuestra, porque eso yo lo odio, no me gusta nada. Entonces me gusta tener la ropa de mi bebé por separado, lavarla por separado, tenderla por separado. Bueno, como os digo, súper bonito, súper cookie, que me pega con la habitación, y para separar la ropa de la bebé de la nuestra. Os quiero mostrar este termómetro para la bañera, para medir el agua calentita, que no esté ni muy caliente ni muy fría, sino que esté la temperatura correcta, exacta y precisa para la bebé. Este es de la marca Suavinex, también muy importante, creo que es para no andar, yo que sé, igual se la pones fría o caliente. La verdad es que esto es muy buena guía y la recomiendo muchísimo. No os puede faltar un termómetro para el baño de nuestra bebé, la verdad. Os vengo a hablar de una cremita súper 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 buena, que es para los pezones, que también os la saco en la maleta del hospital para mí, porque me la llevo. Esta es la caja vacía, porque la cremita la tengo ya en la maletita. Entonces os quiero hablar de ella. Sirve para protegeros de heridas, para que el bebé no os haga heridas. Si tenéis alguna herida que os hace el bebé, esto lo cura increíble. Tiene una hidratación extrema,
es súper buena, no contamina, no tienes por qué lavarte y enjuagarte cada vez que el bebé vaya a comer. Como os digo, pues esta crema facilita mucho la lactancia, evita de que te haga grietas y te haga herida, y si te las hace, las cura súper bien porque es súper, súper mega hidratante. Hablan muy bien de ella, yo la he querido probar, así que ya os contaré, ¿vale? Os quiero enseñar este carrusel súper, súper bueno de Fisher Price, que se lo ha regalado a mi alegría mi cuñada Silvia, ¿vale? Que nos encanta muchísimo, súper bonito. Por aquí estrellitas con luces que las plasma en el techo. Tiene musiquita, ruiditos para dormir, está genial, esto da vueltas y es... nos encanta, vamos, súper bonito, así que la quiero dar las gracias. Y por último, estos no son cacharretes, pero os lo quiero enseñar. Es este conjuntito de punto de Zara con la polainita, la polaina y su jersecito, su camiseta, súper bonito, súper bebé, súper tierno. La camiseta cuesta 13 euros y la polaina 10 euros, ¿vale? En Zara, súper bonitos. Y se los cogí con estos zapatitos, también de Zara, súper lindos, que estos son, no me acuerdo cuántos, si 22, 25, por ahí, pero mirad qué chulada, mirad qué bonitos son, no me pude resistir, mira, lo pone aquí, 22 euritos, estos zapatitos tan monos. Bueno, y como os decía, que me encantan, además tiene mucha, mucha ropita beige, que me encanta el beige, la verdad. Y bueno, pues nada, que me gustaron mucho y se los cogí también en Zara. Estos no son cacharretes, pero... como ha sido también mis últimas compras, pues os lo quería sacar aquí, os quería enseñar. Ya os haré un haul de ropa, ¿vale? Porque eso sí que no os lo he sacado. Simplemente os he sacado las cosas necesarias y los cacharretes para los bebés. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, lo de siempre. Les mando muchos besos, ¿vale? Y nos vemos prontito, si Dios quiere, en un próximo vídeo. ¡Chao!